siempre la necesidad de crear una familia. Los pilares sobre los que se sustenta el matrimonio, sea cual sea el rito, la ideología o civilización por el que se realicen, son básicamente los mismos: respeto, comprensión y, en definitiva, amor. Antes de dar comienzo a esta ceremonia, les rogaría me permitiesen unas palabras y una dedicación personal a los novios, para que guarden de esta celebración el mejor y más grato recuerdo. Es simplemente la lectura de un escrito. Hay quienes tenemos la suerte de contar en nuestras vidas con personas que nos hacen felices. Familiares, amigos, hermanos, que nos quieren tal como somos y a quienes nosotros queremos sin condiciones. Personas con las que compartir los momentos importantes de nuestra vida. A quien además tiene la suerte, como vosotros, de haber encontrado en el otro esa persona especial que todos buscamos. Ese alguien que al entrar en tu vida la cambia por completo. Ese alguien que te hace reír sin cesar. Ese alguien que te hace creer que en el mundo existen realmente cosas buenas. Ese alguien que te convence de que hay una puerta lista para que tú la abras. Vosotros la habéis encontrado y hoy lo vamos a celebrar. Se va a proceder a la ceremonia de boda civil. Con fecha 6 de junio de 2013, en virtud del decreto de ordenación de fecha 3 de julio de 1999, de conformidad con el artículo 51 del Código Civil, en concordancia con los artículos 32 y 149 de la Constitución Española, se procederá a la celebración del matrimonio civil entre don José Enrique Benito Soler y doña Jimena Fernández Llofe. Para este acto y a instancia de estos dos contrayentes aquí reunidos, se ha comunicado el correspondiente expediente matrimonial ante el juez encargado del registro civil, sin que exista impedimento ni obstáculo legal alguno que impida la celebración del matrimonio. Antes de proceder al acto y lectura de los artículos del Código Civil correspondientes a los derechos y deberes de los cónyuges inherentes a la institución del matrimonio civil. Artículo 66. Los cónyuges son iguales en derechos y deberes. Artículo 67. Los cónyuges deben respetarse, ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia. Artículo 68. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán además compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes, descendientes y otras personas dependientes a su cargo. Por favor, se ponen en pie únicamente los contrayentes. En base a estos principios, fundamentos de la institución matrimonial, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 del Código Civil, se pregunta a los contrayentes en presencia de los aquí reunidos. Enrique, Jimena, ¿venís libre y voluntariamente y sin ser coaccionados a contraer matrimonio? Sientes en contraer matrimonio y efectivamente lo contraes con Jimena. Sí, quiero. Sí, consiento. Luego hay oportunidad de ello. Jimena, consientes en contraer matrimonio y efectivamente lo contraes con Enrique. Sí, quiero. Pues concluida la lectura de vuestros deberes y obligaciones del uno para el otro y aceptados esos quieros, iba a decir consentimientos, basados en la igualdad, el respeto, la fidelidad mutua, pero sobre todo el cariño que os debéis como marido y mujer, y en la firme creencia que este vínculo y lazo al que os comprometéis genera el afecto marital consustancial al deseo de contraer matrimonio entre tú y Enrique.
cumplir fielmente los deberes y obligaciones inherentes al matrimonio. Quimera, quieres y aceptas a Enrique como esposo para amarle y respetarle y cumplir fielmente los deberes y obligaciones inherentes al matrimonio. Si quiero. Ahora tengo que pedir los anillos a Manuela. Podéis intercambiar los anillos. Jimena, recibe este anillo como testimonio de mi fidelidad y amor hacia ti, y sobre todo para que siempre que lo mires sepas que yo estaré pensando en ti. Amor mío, te entrego esta alianza como símbolo de lo que siento por ti. Muchas gracias por quererme, cuidarme, por siempre pensar en mí, por ayudarme a ser mejor persona y ser tan bonita. Tú y los chicos me hacéis muy feliz. Te quiero mucho. Cumplidos vuestros deseos, y así lo espero de verdad, pareja. Aceptados vuestros compromisos, desde este momento quedáis unidos en matrimonio. Mi más sincera enhorabuena y un bonito beso. Para finalizar esta ceremonia se va a proseguir con las firmas. Les solicito todavía que permanezcan en su sitio y muchísimas gracias a todos. Acérquese a firmar don Enrique Benito Vivas, doña Elena Jofe Caplán, doña Concepción Soler González y don Alfredo Álvarez Rocha. Enrique Benito Ergueta, don Sebastián Fernández Jofe, don Carlos Benito Ergueta y doña María Gabriela Oberti. ¡Sorpresa! Y por último, don Rodrigo Álvarez Jofe,
Rosa Guada, ¿no? Esto es complicado. Guadañín y doña María José Ruiz. Esta ceremonia ha concluido. Les voy a solicitar, por favor, que vayan saliendo a lo que es la terraza, es decir, el exterior, bajando las escaleras. ¿Por qué? Porque van a poder recibir a esta pareja con sus enhorabuenas, sus felicitaciones y los agasajos que hayan preparado. Muchísimas gracias.